Estamos cruzando porque a mí que podemos agarrar. Aquí podemos agarrar de ahí, me quedan de nuevo, están con los mismos. Y varias denuncias que hay aquí de robo de ti. ¿Qué es cierto eso? Yo hice, yo tengo 2 años preso en la Junta de Kosovo y yo me tengo 1 mes en la calle y lo que he hecho son 2 robitos y me salieron mal. ¿Cómo así que te salieron mal? Me salieron mal, pero como todo, me partieron. ¿Hay video que tú robas? ¿Hay video de seguridad? ¿Cámara de seguridad? Muchísimas cámaras de seguridad. ¿Dónde? ¿Dónde fue esa droga? En las redes, yo me metí en la calle en las redes. ¿Qué tú tienes que decir, niño? No, yo lo recuperé todo ya. Ya, tú lo entregaste todo. Ya. Lo que yo me he robado, yo lo he recuperado todo ya. ¿Te sientes gracias arrepentido? Yo sí. Yo me suelto ya, porque yo no seré más nada ya. ¿Qué tú tienes que decirle al dueño de taller? ¿Un mensaje? Pues, bueno, que me puse y que nada, que yo voy a trabajar. Yo, ¿entiendes? Ok. Yo voy a salir a trabajar para la calle, ¿sabes? No te perdone. Claro, no, porque está todo el mechazo. ¿Qué tú te llevaste? Yo me llevé para llevarle ahí, para llevarle, me llevé, ¿tú sabes? Pero ya es importante porque yo recupero el trabajo. ¿Y el segundo robo? ¿Dónde fue? Eso fue llevar a hacer un poco de golpe, fue para allá. ¿Qué te llevaste ya? ¿Qué te llevaste? No, ya, le entregaste. Sí, no, claro. La llevaste a una casa, a un comedor. ¿Cómo te dicen a ti? Pichi. Pichi. ¿Dónde tú dices Pichi? La castellana. A ver, Pichi.